En este momento soy la segunda vicepresidenta de FECODE, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Soy maestra del municipio de Medellín, de primaria, y pues he sido activista social y sindical toda la vida. Digamos que como maestra siempre ha habido un compromiso social de responderle no solo a los niños y niñas, sino también a la defensa de la educación pública y de apuntar precisamente a una educación crítica, una educación que transforme. Soy vocera nacional y coordinadora de un equipo de trabajo pues, que tiene presencia en varias de las organizaciones filiales a FECODE, que se llama Nuevos Maestros por la Educación. Desde FECODE pues, me ha correspondido, por un lado, estar al frente de toda esta situación de defensa de los derechos humanos, pero también la construcción de informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y a todo lo que tiene que ver a las exigencias que hay para la reparación colectiva del movimiento sindical con la Unidad para las Víctimas. Bueno, nosotros tenemos un problema muy grave, ¿sí? Y es que nos hemos acostumbrado tanto a la violencia y a la poca democracia, que es normal que cuando usted tiene un liderazgo social, político, sindical, tenga que tener un esquema de seguridad. Hemos recibido una serie de amenazas contra todo el ejecutivo de FECODE, pero particularmente hay 6 personas que hemos aparecido reiterativamente o han sido señaladas nuestras actividades, nuestras acciones. Entonces contamos con esquema de seguridad, pero los han venido levantando. Incluso en este momento me han estado haciendo anómalamente un nuevo estudio de seguridad. Ya otros compañeros les han levantado los esquemas, incluso tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares porque no se nos está garantizando la protección. Por un lado, ha habido un señalamiento brutal en las redes sociales, brutal, o sea, campañas de estigmatización donde tú en un día puedes recolectar 4.500 trinos contra el ejecutivo de FECODE, contra miembros o contra la actividad de FECODE en general. Que esto pues genera una condición. La segunda, ha habido amenazas directas, panfletos, siempre firmados por las Águilas Negras, que han llegado por vía internet, por WhatsApp e incluso adentro de la sede en la oficina de presidencia, señalando el informe que entregamos a la Jurisdicción Especial para la Paz y caracterizando acciones concretas. O sea, mire la foto que estaba en tal sitio, donde me señalan a mí en una ocasión, estamos en una actividad, donde son directas. Y cuando entregamos el informe a la Jurisdicción Especial para la Paz, que lo entregamos en finales de noviembre de 2019, fue en la semana posterior al gran paro del 21 de noviembre, entonces el ambiente estaba caldeado, FECODE había cumplido un papel, nos hicieron un panfleto que llegó en 18 de diciembre, nos lo repitieron después por WhatsApp, donde se hablaba de la participación en el paro, pero se extendía ampliamente en denigrar, pues claramente había inteligencia militar, porque denigraba del informe de la JEP sin conocer bien los casos. Esos informes se suponían que eran post-conflicto y los hemos construido en medio del conflicto más brutal, entonces nos ha tocado incluso para proteger la vida no tocar departamentos como Putumayo, como Nariño, como Cauca, porque en última se pone en riesgo porque las familias siguen viviendo allá. Mi familia, mi compañero, sí, él ha tenido amenazas, atentados, intentos de secuestros de las niñas tuvimos nosotros. O sea, estando juntos y antes, o sea, hay una historia siempre como de persecución, particularmente a él y pues a la familia en ese proceso.
había un trabajo muy fuerte para que las mujeres asumamos liderazgo. Y esto ha permitido que tengamos varias compañeras dirigentes en varios espacios, incluyendo en el movimiento sindical, y pues que sea uno cabeza y vocera en este proceso.